selfishly pretty. I said one day we'll win a trip to the heavens where we'll dance and sing. At one of those parties where everyone's, I really can't leave the bed, don't make me face it. Your jokes make me laugh and my songs make you cry. We'll lie here forever and aim for the sky. Choose your life, get a job, find a wife, get on. Choose your life, get a job, find a wife, get on. Choose your life, get a job, find a wife, get on. Choose your life, get a job, find a wife, get on. Choose your life, get a job, find a wife, get on.
Nos espera un partido entre dos colosos del fútbol que buscarán seguramente entregarse para dejar el mejor fútbol sobre ese campo de juego. Acompáñenos en este partidazo. Síganos en la pantalla de EA Sports. Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Se disputa encuentro más por la Serie A. ¡Qué espectáculo, Marito! La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Acá les presentamos la formación de los locales. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Maravilloso el centro. Esta vez no pasa nada. Valerio Berre. Cuidado con esto, puede ser. Transporta el balón. Prepara la garganta. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. El tiro de esquina lo juegan ahí nomás. Mira la trayectoria de la pelota. Y la pelota que de ahí no pasa. Fabio Quagliarella. Valerio Berre. Ahí se viene y si se anima lo clava.
Parecía un ataque claro, se ha escapado. Se va metiendo al centro del campo. ¡Ojo que lo hace! ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Aquí entró! ¡Gol! ¡Me parece que hemos visto el primero del partido! Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se convierte en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Gonzalo Villar. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Va el centro. Bien, ahí por eso es que se presiona. Oportuno el arquero en ese momento, seguro para su equipo. Corazón del área. El centro. Buena, quédese con la bocha más. Valerio Berre. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo, era. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Desde ahí le pegó. Pero el arquero ataja esa muy bien, fácil. El balón que sale disparado. ¿Cuál de Arela? ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Tiene que tener cuidado de no perder la pelota. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. El arquero que lo evita. Puede andar bien este pase. Protege bien la pelota bajo presión. A jugar al fútbol con las manos ahora. Una ocasión desperdiciada, aprovechada fácil por el arquero que se queda tranquilo con el balón. No está mal la idea, lo van a jugar corto. Buen rechazo tras el centro. Buena devolución al arco a pesar de la presión.
Umtiti. Umtiti. Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están meciendo el balón. No pudieron terminar bien lo que pintaba para una gran jugada. Este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos, de verdad. La tranquilidad es pasmosa. Cuidado que puede terminar en gol. Dispara. Ha tapado muy bien esa pelota. A darle a la pelota. Un tiro sin mayor trascendencia. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Guarda con ese, qué buena. Ahora tendrán que ir a buscarla. Ese pase bueno. Atento, zapatazo. Y esto va a terminar en tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Ha cortado bien esa. Buen pase, pero esta vez fuera de juego. ¡Ojo, arquero, que se viene! ¡Buena atajada! Lejos se va la pelota. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Se le fue el balón, así nomás. ¿Cuál de Arela? Salvador entrada para quedarse con ella. Atento, Galaria. Se viene. Increíble lo que ha hecho. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Ya cuando venía esa pelota por alto, él ya sabía lo que iba a hacer. Porque fíjate cómo la mira, deja que pique y tal y como viene le pegó. ¡Qué golazo! Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! ¡Otra vez están arriba en el marcador! Bueno, si vemos las estadísticas de este partido, es increíble lo que acaban de conseguir, Venían mal parados. Garrotazo por todos lados le estaban dando en este partido y sin embargo consiguieron un gol que bueno, le sirve y mucho para mejorar. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1.
¿Lograrán aprovechar este tiro libre? Es la gran pregunta. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Atacada muy fácil también. Valerio Berre. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Sin problema, se ha quedado ya con el balón. Este ya tiene amarilla, verá la segunda. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otro roja. Entonces la lucha. Samuel Umtiti. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Pone fin al peligro. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio. Bien, el arquero en ese movimiento, diciendo presente, dejando en claro que hay seguro en el arco. Tsunami de oportunidades en el área. No puede cabecear bien, Marito, que bien defendieron. Valerio Berre. Quagliarella. Bueno, el cuerpo tapa el balón. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Era bueno el ataque, pero se suma. Se viene acercando, desechando el peligro. Con la más avanzada y moderna tecnología, acá le mostramos esto que se llama replay. Se viene un córner preparado. Ha rechazado muy mal, ahora hay peligro. Qué buena forma de detener este ataque. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Cissé. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervios, buscando el lugar ideal para empatarlo. ¡Qué buena tajada!
pelota que va al área con ganas. Se frustra el córner. Centro que busca el primer palo. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Mucha pasividad de este equipo, esperando nada más, aguardando, timorato. Ojito con este pase. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Puede seguir avanzando por ese sector. Pedazo de centro, mandante, papá. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Al córner al área. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Hay tiro libre después de esta falta. Míralo como va, no lo detienen. Eleva ese pase. Esto será lateral. ¡Mira esa bombeta que ha mandado! Cambia la posesión de la pelota. Harry Winks. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Recibe compañía. ¡Será gol! ¡Esto lo hace! Llega bien para tapar. ¡Gol! Y ahora están arriba por dos goles. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla, la presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Tiene chance con esto de generar peligro. Puede ser buena. Ahí viene, lo hace. Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Se viene el tiro de esquina al área.
Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? ¿Qué falta seguro? Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. A 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Buena opción bombear la bocha. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Señor director, ¿es tan amable de ponerme por favor la reiteración del gol? Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. El equipo local que cae por ahora ya cerca del entretiempo deberán ajustar las estrategias y mejorar. Si no quieren perder el partido, muchachos, hay que despertarse. La diferencia es de un gol, así que vamos, hay que ponerse las pilas. Van a modificar las piezas en la cancha. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Harry Winks. Siga, siga, dice el árbitro. Fácilmente se limpia del contrario. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Umtiti. Le ha dejado la pelota justita al rival. Y no, esto no termina todavía. Se van a jugar 5 minutos más. Umtiti. Lleva la cuenta de los toques. Es un festival esto. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí nomás en zona de peligro, podrá anotar.
ese pase bueno. La pelota no tiene dueño. Tapa bien el balón. Está reclamando compañía. El disparo termina siendo muy fácil para este guardameta. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí va la pelota al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Fue bien abajo. Sacará de manos. Y este es el final del primer tiempo. Está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Harry Winks. ¿Cuál de con la pelota? Se le ha hecho fácil cortar el juego. Sisei. ¡Y ahí está! Buena intervención del Cancelino. Córner al corazón del área. Se termina el peligro con esto. Ahí está, lo va a poner. La pelota que no supera el jugador. Momento de tomar una decisión para el señor referí. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Recibe compañía. Bien, ahí el portero se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Quagliarella. ¡Acá se viene! ¡Qué buena tapada!
Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Se viene un córner preparado. ¡Sáquese de ahí! Sacaron la bocha bien. Harry Winks. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. Han logrado despejar el peligro. Tiro de esquina al centro del área. Y lo que consiguen es repetir el córner otra vez. Ahí nomás la dejan. Recibe la bocha, la puede definir. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Atentas, ahora hay que pegar la vuelta. Firme esas manos. Levanta la pelota. Ha sacado bien el peligro. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Ahí va a meter el córner. ¡Quedó en la madera! Ha rechazado bien ese córner. Claro, si esa pelota hubiera entrado, estaríamos hablando de un resultado diferente, pero no es así. Esa pelota pega en el palo y la diferencia sigue existiendo. Se abre una puerta después del fallo. Muy buena tapada de este arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Buena intercepción. Cubre la pelota, es una posición compleja. Dispara. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Tiene la pelota ahora, quiere compañía. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Van a jugar el córner corto. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Ahí se esfuerza por mantener la pelota. Harry Winks. ¡Esto va a gol! ¡Llegó a cortar tremendo! Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador.
decide el córner en corto. Mira esa bombeta que ha mandado. Cayó otro, lo mandó. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Bueno, señores, un córner corto y lo que viene a continuación. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Y ahí va como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Umtiti. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí va el centro al área. Un centro peligroso, bien rechazado. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tiro de esquina justo al corazón del área. Controla bien la pelota. ¡Uy! Lo ha pegado bien, pero no entró. Corta bien y recupera. Ahí va y busca mover la pelota. Parece bueno lo que están creando con esta serie de pases. Podría ser uno de peligro, a ver. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Cisse. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Bien, ahí para repeler el disparo. Levanta la pelota. Tenían ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. Llegado, ¿saben cómo? Como un peluchito, sí, sí, como un peluche, digo. Harry Winks. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Asumiendo muchos riesgos, ¿dejaron los defensas subidos en tortugas o qué? Y la barrida termina con la pelota afuera. Inter-
intenta no perder posesión en esa. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Harry Winks. Quagliarella. Buena chance. Pone el cuerpo, bloquea bien la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Parece que el técnico va a hacer un cambio. En 20 minutos se termina todo. Fue bien, abajo, sacará de manos. Recibe compañía. Ahí se quedó nomás. Tiene la pelota atadita a los pies. Manejó bien el envío a portería. Transporta el balón. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Esa pelota parecía llevar peligro. ¡Cerca! Sisei. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Manda el centro. Se viene y no deja de avanzar. Esa fue la intercepción.
No consigue robar el balón y será lateral. Harry Winks. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se metió bien entre la línea del pase. Se abre camino sin problemas. Acá estoy yo, dijo el arquero. Apuestan por meter presión. Esa pelota no es más de ellos. Regresa al arco sin dificultad. El partido va a terminar con una derrota durísima que los locales van a querer olvidar lo más pronto posible. Esta es la realidad, Fernando, ¿eh? El tiempo ya se acaba. Reaccionar, me parece que lo han intentado un poquito tarde. La caída ya está ahí. Ya no van a tener la esperanza de dar vuelta a un partido que podría ser milagroso. Guardando bien el esférico. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Harry Winks. Filtraron el balón. Es posición adelantada. Esa bombeta que ha mandado. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. Ya ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otra. Sacará tarjeta. Ahí saque de mano. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Filtrando bien el balón por ahí. Bárbara atajada, espectacular, una declaración de firmeza, de autoridad. Al córner al área. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Y la pelota que de ahí no pasa. Fabio Quagliarella. Asegura bien el balón y continúan. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Esta pelota viene acompañada de un tanque. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. A la pesca de la victoria vienen. ¡Gran tapada del arquero! Se lanza a tiempo. Muy bien, portero. Oh.
Posesión recuperada. Va a reponer la pelota desde el costado. Cisse. ¡Qué gran servicio! ¡Le va a pegar, le va a pegar! Ha llegado bien a bloquearlo. Buen camino y puede ser buen recorrido. Peleando por mantener la posesión, esperando compañía. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Harry Winks. Tienen la bocha y se van volando. Quagliarella. Va al segundo palo. Ahí sigue la jugada peligrosa, pero ojo, ahí fuera de juego, levantaron la bandera. Muy buen corte defensivo. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Puede llegar al descuento. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Por favor, señores, qué centro. Por eso lo vamos a repetir. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Impresionante el marcador que están dejando. 4-3 ha valido de entrada. Ahí tiene por dónde ir por la banda. ¡Lo liquida! ¡Acá estoy yo!, dijo el arquero. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Rincón. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Esto parece bueno si lo pueden construir a puro pase. Este equipo que quiere despertar con este ataque lo pueden armar. Una pelota endiablada que termina rechazada. Esta es una gran ocasión en el tiro libre.
¡Le pega ahora! Aprovecha bien el regalo el arquero. No todo será fácil en el partido. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahí está, cambia rápido de posesión. Se le fue nomás. Fácil, llegó como un muñequito dentro del cosito de volumen. Un tití. Atacan ahora, buscan empatarlo antes del cierre. Le ha quedado fácil ese balón. Rincón. Ahora se han quedado con la pelota. No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Uno se la pasa el otro. El otro se la pasa aquel. Y aquel se la pasa a uno. Así están jugando. Una muy buena intervención. Linda ocasión para empatarlo desde el tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Se ha terminado el partido. Derrota para el cuadro de casa en esta ciudad. Hoy no se va a dormir bien. La verdad que se los vio luchar a más no poder, pero no les alcanzó esta vez. Y terminan un partido con un gol. Es una pena. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de Esteribil con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.